del delito. Hay aspectos muy importantes que estudiaremos de esta primera unidad. ¿Qué vamos a estudiar? Muy bien, revisaremos el concepto de derecho penal. Vamos a verificar el concepto de delito, la teoría del delito, los sujetos que intervienen en el delito. ¿sale? Estudiaremos también el objeto de el delito para verificar objeto material, objeto jurídico, y vamos a revisar elementos positivos, elementos negativos y la prelación que tienen estos elementos del delito. Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar qué es el derecho penal. Empecemos, mis queridos amigos. Vamos a revisar. Muy bien. Derecho penal. El Estado castiga, el Estado reprende, el Estado sanciona. A través del ejemplo, a través del castigo, a través de la sanción, el Estado busca el cumplimiento de la ley y la protección de bienes jurídicos de mayor relevancia. ¿Esto para qué? para un tema que denominamos control social. ¿Sale? Ok. A lo largo de la historia, vamos a darnos cuenta, mis queridos amigos, cómo el Estado, a través de la norma, regula la conducta externa del ser humano. ¿Sale? ¿Para qué, compañeros? ¿Para qué se regula esta conducta? Porque en esta regulación de la conducta externa del ser humano, vamos a verificar que si este ser humano afecta el bien común, si este ser humano causa una afectación a bienes jurídicos de tercero, debe ser objeto de sanción, de castigo, de pena de represión. Todo esto también con una finalidad. Las demás personas que se encuentran dentro de este conglomerado humano, al ver la consecuencia de no cumplir con la ley, a ver la consecuencia de ir en contra del orden jurídico, evidentemente, pues van a reprimir su conducta, porque van a decir, si hago lo mismo, aquí está la consecuencia, aquí está la pena, aquí está la sanción. Muy bien. ¿Qué hacían durante la Edad Media, por poner un ejemplo? Eh, por ejemplo, tenemos un tribunal que se llamaba de la Santa Inquisición. Y ese tribunal, muchos de los castigos que realizaba los hacía en una plaza pública. En esa plaza pública, en el centro de ella, se realizaba el castigo y todas las personas alrededor observaban la consecuencia. Esto sin lugar a dudas era un buen ejemplo de lo que no debían de hacer y creo que hasta cierto punto lo lograba. No creo que las personas que estuvieran acá no fueran impactadas por el castigo que verificaban que ocurría a la persona que hubiese incurrido con una norma. ¿Nos queda claro, compañeros? Inclusive los castigos a veces no solamente eran para el pueblo. Muchos reyes o gente de la nobleza fue objeto de sanción, fue objeto de castigo. Al final, estos son aspectos muy importantes que tienen que ver con el derecho penal. Nos dice Zafaroni en relación al derecho penal. Vean lo que nos comenta. Dice, el derecho penal es una rama del saber jurídico que interpreta las leyes penales. ¿Sale? Las leyes penales que regulan, compañeros. Las leyes penales se enfocan en un punto muy particular en el tema de el delito en el tema de la pena y en el tema de el sujeto que infringe la norma ¿vale? Son aspectos muy importantes que se van a interpretar a través de las normas penales. En este punto, tenemos a jueces que hacen este análisis, que hacen esta interpretación, y sobre un caso en particular, estos jueces imponen sanciones que se encuentran establecidas dentro de la norma penal. Todo esto para impulsar lo que y conoce como el Estado constitucional de derecho. Cuando la norma se cumple, cuando la norma cumple sus objetivos. El derecho penal tiene toda una evolución. No se encuentra como hoy lo tenemos a lo largo de la historia. Ha tenido una evolución y vamos a ver cómo se fue dando esta evolución. Para empezar con las escuelas del derecho penal. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Empecemos con esta evolución. Ahí va. El primer antecedente que vemos, compañeros, se llama la venganza privada. Esta venganza, esta época era una época de sangre, una época bárbara, una época en donde se hacía prevalecer la denominada ley del más fuerte. Al principio, no había límites. ¿A qué me refiero? Sujeto A priva de la vida al hijo de sujeto B. ¿Sale? Al principio, sujeto B no tenía límites en la venganza que podría tener contra A, inclusive no le bastaba con privar de la vida a un hijo, sino podría matar a toda su familia. ¿Sale? No había límites. En Babilonia, más de dos mil años antes de Cristo, surgió un código de Amurabi en la cual se establece una ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que se logró con esta ley del talión? Aunque suene muy arcaica, compañeros. Se logró el límite a la venganza. Y entonces, si sujeto A priva de la vida al hijo de sujeto B, entonces, sujeto B se va a limitar su venganza a primar de la vida al hijo de sujeto A. ¿Sale? Por eso la ley del talión establecía el ojo por ojo, diente por diente. Sonará muy arcaico, pero en su momento lo que evitó es el tema de la venganza sin límite. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Muy bien. Después tenemos el tema de la venganza divina. Cuando se comete un delito, no se ofende al hombre, se ofende a Dios, porque la ley emana de Dios. Tan es así que el pueblo hebreo dice que Dios de su puño y letra dio los mandamientos a Moisés para que su pueblo lo siguiera. Entonces, cuando se infringe la norma, ¿quién castiga, compañeros? Castiga Dios. En este punto, nos encontramos prácticamente con que el delito estaba estrechamente vinculado con el tema de el pecado. Y cuando se castiga, se hace a nombre de Dios. Te impongo esta pena porque le fallaste a Dios. Te impongo esta sanción porque no cumpliste con los mandatos de Dios. Muy bien. El mejor ejemplo de ese tipo de persecuciones. Los tenemos con el denominado Tribunal de la Santa Inquisición. Muy bien, es el mejor ejemplo que podemos señalar en relación al tema de los tribunales de Dios. Prácticamente estos tribunales surgieron por ahí del siglo XII y concluyeron por ahí del siglo. 17, no 18, inclusive. ¿Vale? Para que los tomemos en consideración. Muy bien. Ok. No termina ahí. Con la creación del Estado, también tenemos que ahora la venganza no tiene que ver con el tema de Dios. Ahora la venganza tiene que ver con también con el tema de el estado. entonces en este punto creamos delitos públicos y privados. el delito es de interés particular y el orden público. muy bien. en este punto empezamos a distinguir un tema el tema de la querella en el caso de delitos privados y el tema de la denuncia en el caso de delitos públicos. Muy bien, compañeros. Ok, había determinados delitos que les interesaba al Estado perseguir para mantener un orden, para mantener una paz social. ¿Ok? Tenemos, mis queridos amigos, también un denominado periodo humanitario. En este periodo, principalmente surgido con la Revolución Francesa, se empezó a establecer un punto muy importante. A ver, todos somos iguales ante la ley. En esa igualdad, todos merecemos sujetos, ser sujetos en el caso de cometer un delito a una norma y a una pena. ¿Ok? Tan es así, compañeros, que los revolucionarios franceses entendieron, si la consecuencia de mi, de mi acción es la pena capital, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano merece morir como un rey a reyes, a plebeyos y a cualquiera se aplicó una pena humanitaria. La guillotina. Provocar el menor dolor y la muerte instantánea. ¿Se entiende compañeros? ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. Principios como libertad, legalidad y fraternidad son los principios que rigieron a esta revolución y damos origen con el llamado periodo humanitario. ¿Muy bien? Ok. En el periodo humanitario, tenemos, por ejemplo, a grandes científicos del derecho como César Becaria, la cual y cri critica la severidad y los abusos de la ley penal, en particular la pena capital y la tortura. Es, él escribió un libro sobre los delitos y las penas, al punto que llegó César Becaria. Dice la conducta humana: no puede castigarse de la misma forma en distintos casos, porque entonces queda al arbitrio del rey, queda al arbitrio del juzgador señalar qué pena corresponde en cada caso. Si, si está de buenas la sanción será más benevolente y si está de malas, pues bueno, la consecuencia va a ser completamente mayor. Entonces, César Beccaria hace una, un estudio sobre las conductas, ¿sale? Y sobre las penas. Muy bien, compañeros. Vamos entendiendo esto. ¿Sí? Ok. Tenemos, después del periodo humanitario, en donde ya también tenemos un interés en una persona, en la persona que delinque. ¿Por qué delinque? ¿Cuáles son las causas que los llevan a cometer este injusto penal? ¿Cuáles son las causas que lo llevan a ir en contra del orden jurídico? Ya no castigo por castigar. Ahora el castigo tiene un propósito, un fin. Muy bien, mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, profe. A mí me pareció interesante esta parte donde este como el contexto en el que se desarrolla lo de César Beccaria porque justamente le toca toda esta parte de la Santa Inquisición y cómo, cómo la severidad de las penas, pues bueno, este, era eh, impuesta a los hombres, ¿no? Y justamente le toca este cambio en la de la ilustración y se ve eh, afectado por muchas ideas. Y este, me, también me llama mucho la atención cómo él establece lo de presunción de inocencia, ¿no, profe? Que este, eh, en su libro ya hablaba de, de justamente de que quería... Prohibir esto de la, de la tortura, que estaba en contra de la tortura para las confesiones, y también este, la parte de, de que se debía probar, ¿no? o sea, que ya no, no, no solamente se, se imponía, ¿no? porque en los hechos de herejía y todo eso que vivía en la Santa Inquisición, pues era casi, casi por algunos testigos nada más, armaban algunos testigos y, y, y entonces este, eh, luego imponían penas a, a través de nada más del dicho de dos personas pero la parte de la, de la ciencia que, como comentaba, era para demostrar que efectivamente había hecho un eh, delito y cómo tenía que, se tenía que demostrar, ¿no? De ahí surge la parte de la presunción la de inocencia. Y, este, y, y también que las penas, decía que las penas, eh, aunque fueran severas, no necesariamente eran las más eficaces, ¿no? Que a veces eh, había que hacer alguna, tal vez moderada, pero que pudiera ser más eficaz para que ya no volvieran a delinquir. Y es que se, da, se dan cuenta, ¿no? Se supone que con lo de la Santa Inquisición y hacerlo público, era para como que darle temor a otros, ¿no? De que, este, hicieran el, el, el mismo, digamos, el mismo crimen, pero decía que, este, que, que eso era muy breve, ¿no? Que, que ese efecto de, o esa impresión de ver a alguien morir, por ejemplo, en una, este, en una horca o algo así, solamente duraba un, po un poco de tiempo, y de todas maneras no, no influía tanto, ¿no? Entonces, eso me pareció bastante interesante ahí también de su libro de, de los delitos y las, las penas. Muy bien. Muy bien, mi estimado amigo. Y déjeme decirle que tiene que ver con el periodo humanitario un tema importante. Ha hecho mención a la cuestión de que el tribunal de la Santa Inquisición era el que investigaba el que perseguía y el que establecía la pena, la sanción. Entonces, prácticamente era el todo. Y normalmente la persona que llegaba a un juicio ante ellos, prácticamente ya estaba decidido su destino. En el periodo humanitario, principalmente en Francia, surge una figura que iba a ser muy aparte al tema de los jueces, el tema del Ministerio Público, que era función principal, como ustedes ya lo saben, era la investigación de los delitos, su persecución y bueno, presentar las causas ante un juez para que se estableciera la sanción, la condena. Muy bien. ¿Más? Pero además de queda muy importante esta, esta parte también que hablaba Rousseau del contrato social, ¿no? Porque yo creo que toda la, esta parte del derecho penal tiene que ver con, con que todos este, pues estamos en un común acuerdo, en un contrato en donde no podemos afectar los intereses del, pues de los demás, ¿no? Y nos vemos limitados a, a poder cumplir con eso, ¿no? Exactamente, eso también es un punto muy importante, y como bien lo indicó usted, el periodo de la ilustración. Terminamos con ese periodo oscuro de la Edad Media y empezamos con un periodo en donde el ser humano es el centro del universo. Muy bien, muchas gracias. Mi estimada Nayan, si veo que levantaste la mano, te escuchamos. Y posteriormente, Miguel Ángel. Sí, hola, mano. buenos días. ¿Me podrían días? ayudar con los datos del libro? Ah, es de, de los delitos y las penas. De los delitos y las penas, gracias. Uh -huh. Muy bien. Y es un libro un poco viejo, pero es el preámbulo del derecho penal, ¿eh? Bueno, por lo menos. Miguel Ángel, te escuchamos, por favor. Sí, profe, este, ahorita que estaban mencionando eso de la, del periodo humanitario, cómo quitó muchas cosas que se estaban sucediendo durante la época de la Inquisición. este Pues en que la Inquisición también estaban, a, a mí, por decir, si te. Usted lo dice, si te juzgaban, prácticamente eras culpable, fuera o no el caso. Entonces lo que hacían era torturarte, torturarte, torturaste, hasta que tú aceptaras esa culpabilidad. Y si al momento de aceptarle te decimos te vamos a matar, pero eso va a garantizar tu entrada al cielo, y era el mayor problema que, que ya están como condicionados a que tenían que decir sí, soy culpable, pero ya, déjenme en paz, y, y así puedo entrar al cielo, aunque no sea el caso. La penitencia, ¿no? La penitencia sí. era la consecuencia de que, bueno, limpiaras tus pecados y pudieses eh, estar bien con Dios, ¿no? Sí, muy bien. Ok, compañeros, bueno. Tenemos también otro tema, ya pasando al periodo humanitario al periodo científico. Aquí, por ejemplo, tenemos a Emmanuel Kant que nos dice: Nul crimen sin ley, no la pena sin ley, ¿no? No hay crimen, no hay delito sin ley que lo estipule, ni pena que no se encuentre con antelación establecida en la ley. Aquí empezamos a hacer un estudio muy importante sobre temas primordiales, compañeros. Entonces, para que exista esta figura de delito, debe existir una ley que lo regule, que lo establezca, que lo tipifique. Para que exista la pena, también esta tiene que establecerse dentro de la ley. ¿Sale? Estas son las causas bajo las cuales abramos el derecho penal en un principio de legalidad. Muy bien. Si no se encuentra con antelación tipificado, si no se encuentra con antelación regulado, pues bueno, mis queridos amigos, entonces no hay consecuencia, no hay sanciones. ¿Vale? Muy bien. Sobre este punto científico, entonces ya empezamos a hacer un estudio de la persona que infringe la norma penal. Empezamos a hablar del delincuente, de la persona que lesiona el bien jurídico tutelado. Y aquí empieza a, a surgir una ciencia que llamamos la criminología. El estudio científico del delincuente. ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona a delinquir? ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona a cometer el injusto penal? Por ejemplo, aquí yo podría señalar a un autor italiano de nombre Garófalo. Cesare Garófalo. Hace un estudio antropológico del delincuente y nos dice que hay ciertas características que llevan a una persona a delinquir. Habla de un hombre robusto, habla de un hombre con nariz chata, habla de un hombre con pelo quebradizo, habla de un hombre corpulento, que dice que normalmente estas son características que conllevan a que una persona comete. Un injusto penal. Y lamentablemente, déjenme decir una cosa. Aunque Garófalo lo estableció hace cerca más de dos de 200 años, que creen? Hoy en día siga habiendo condenas o sigue habiendo sospechosismo por las características de ciertas personas. Y esto, sin lugar a dudas, pareciese que ya se encuentra superado, pero del todo no, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. No sé si era un estudio muy parecido también al que hizo este, Lombroso, en el sentido de que también este, estudiaba, ¿no? Que hizo como un perfil de, de seis personas sí. de acuerdo a la antropología, este, antropometría y todo esto. Pero me llamaba la atención que los que se parecían más, dice, al, al, al neandertal, o sea, como que tenían rasgos más toscos y, y demás, eran los el perfil criminal y los que tenían más rasgos europeos, este pues los lo define así como, como menos eh, eh, criminales, ¿no? Sí, exactamente, inclusive hay un complemento con Lombroso, el cual pues también hace ese estudio antropológico y menciona características, ¿no? Que conllevan a una persona delinquir. Si bien es cierto, hizo un estudio científico porque observó ciertas características dentro de las prisiones y verificaba las, las características físicas de los delincuentes y en gran parte encontraba ciertas similitudes, ¿no? encontraba ciertas características que decían ah estas características conllevan a una persona a cometer un delito y hasta cierto punto como usted lo dice le señalaba que no se encontraban evolucionados que tenían un cerebro primitivo que hasta cierto punto pues tendrían que, que existir cierto pues cierta exclusión del núcleo social porque eran propensos a cometer delitos muy bien excelente mi estimado julio también miguel ángel te escuchamos por favor en la actualidad no se maneja otro tipo de criterio, ¿no? O sea, se manejan como a más este, cuestiones socio sociales, pues, de la persona si creció en un ambiente familiar, este, algo difícil, si sufrió abuso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya no es tanto por cuestiones fisiológicas. Sí, exactamente, ya estábamos en una escuela del funcionalismo, en donde hablamos de otras cuestiones, donde hablamos de antecedentes, donde hablamos de prevención, donde hablamos de derechos humanos y demás cuestiones, pero sí, pero estos fueron los antecedentes de las escuelas penales, ¿no? A lo mejor en su momento se justificaron, pero tuvieron que evolucionar, ¿no? Lamentablemente en esa evolución muchas personas perdieron la vida muchas personas fueron injustamente condenadas, muchas personas fueron torturadas. pero bueno, esa es una evolución. y bueno, es importante conocer la verdad. muy bien. ok, ahora, compañeros, vamos a revisar después de todo esto un tema importante con las escuelas del derecho penal. por ejemplo, empezamos con una escuela clásica. Principalmente la vamos a abordar dentro del periodo humanitario. Esta escuela clásica estudia los siguientes postulados. Primer punto, como surgió con este tema de la ilustración, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Muy bien. También hablaban de un tema: el libre albedrío, la facultad que tiene una persona de tomar determinaciones. El ser humano tiene plena capacidad de tomar decisiones sobre su futuro, ya sea entre el bien y o entre el mal. Estos son dos aspectos importantísimos que tenemos que tomar en consideración. El ser humano puede elegir. ¿Vamos bien? Ok. También nos encontramos que analizamos el delito como ir en contra de la norma, como la lesión al bien jurídico tutelado. ¿Vamos bien? Hablamos de otro aspecto que se llama la imputabilidad moral. ¿Esto qué implica, compañeros? La capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos. Y en esa capacidad de raciocinio, mi conducta contraria a derecho merece un juicio de reproche, merece una consecuencia. ¿Se entiende, compañeros? Porque yo tengo plena capacidad sobre mis actos. Muy bien. También hablamos que la pena tiene que ser proporcional al delito y verificamos el método deductivo sobre cuestiones generales, llegamos a aspectos particulares, analizamos el aspecto teleológico en el tema del análisis textual de los principios, de los valores, qué quiso proteger el legislador al crear la norma. ¿Entendemos esto, compañeros? Estos son los postulados principales de la escuela clásica. Claro que habían opositores a esta escuela, como la positivista que vamos a mencionar a continuación. Mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. Este, muchas gracias. Ahorita que mencionó lo del libre albedrío, justamente ayer estaba leyendo una, una nota sobre la, la creación de, de Adán, de Miguel Ángel, del, de, la, de la pintura, y cómo es que, por ejemplo, vean que está este está Dios y está Adán, entonces Dios tiene el dedo extendido este, completamente, el, el índice, y Adán lo tiene este, como, pues como este, quebrado, o sea, como no, no estirado. Entonces, justamente, este, ahí lo que querían simbolizar era ese libre albedrío, este, que tiene el hombre, ¿no? O sea, que lo puede, en cualquier momento puede extenderlo, y este, y hacerlo, pues, es que lo que, o tener esa comunión con Dios, y este, pero también lo podía eh, alejar, ¿no? Entonces, me, me llamó la, la atención ahí que justamente le, leí ese, ese detalle. No, muy bien, y ese es un punto importante, porque el libre albedrío es el, es un punto importante que analiza esa escuela. Tú tuviste una, una, una posibilidad de hacer el bien y decidiste hacer el mal. Tú tuviste la oportunidad de ir acorde a la norma y decidiste lesionar el bien jurídico tutelado. Por eso hay un castigo que mencionamos, el tema de el la imputabilidad moral. ¿Por qué te castigo? Porque... Tuviste la capacidad para no haber lesionado el bien jurídico y lo hiciste. Muy bien. Ok. Muy bien. Mi estimada Patricia Palacios, te escuchamos, por favor. Buenos días, profe. Muy buenos días. Eh, sí, de hecho, de lo que dijo el, el compañero, más que nada es de la quebrantad del hombre. Cuando está así, que en cualquier momento, pues. Son, es tan débil para ejercer ese libre albedrío que también para hacer el bien o hacer el mal. La, de hecho, es, es muy compleja y completa la pintura, pero va muy relacionada con lo que estamos viendo actualmente ahorita en la materia, porque toda la toma de decisión parte para hacer un bien o para hacer un mal, y con una consecuencia muy grande, sin pensar en ocasiones por las emociones que llevan a cometer tal acto. Muy bien. Fíjese que hay, eh, dentro de la propia mitología maya se establecía que los dioses estaban en contra de la perfección con que habían creado al hombre, pero se establecía que había un tema en el hombre que le iba, no le iba a permitir que fuese un dios, el miedo. El miedo iba a controlar al ser humano y el miedo hasta cierto punto le iba a impedir. Ese rango de superioridad y ese miedo, el hombre lo tenía incrustado y es lo que no le iba a permitir, pues de alguna manera, compararse con los dioses. Eso es un punto muy importante. El hombre es frágil, el hombre se quiebra, el hombre, hasta cierto punto, pues muchas veces el camino correcto no lo lleva. Y ese también es una de las funciones del cristianismo, ¿no? El tema principal de que el ser humano, pues tendría que ser un sujeto pues muy similar a Jesucristo, sin, sin debilidades, sin haber cometido pecado, pero el punto es que el hombre no es así. Por eso constantemente es castigado, sancionado, comete pecado y tiene que, pues de alguna manera, liberarse. Pasando a la siguiente escuela del positivismo, en este punto complementando lo que establecía la escuela clásica hace mención de la acción la acción como punto de partida del delito la acción como el momento en que se infringe la norma penal la acción como en el momento en la cual se lesiona el bien jurídico tutelado se entiende compañeros la acción que produce un cambio en el mundo exterior. Muy bien, ¿se entiende compañeros? Ok, continuando con esto, seguimos, por ejemplo, en el tema del finalismo. Esta escuela va a analizar en la conciencia, el fin las causas, los motivos que llevan a un sujeto a cometer el injusto penal. Entonces aquí ya voy a analizar otros conceptos. Por ejemplo, en este punto analizamos la culpabilidad estudiando si el sujeto tuvo el interés tuvo el propósito de lesionar el bien jurídico tutelado o fue sin propósito, fue de alguna manera con falta de previsión, falta de cuidado, que hablamos del tema en particular de la culpa. Muy bien, compañeros. Ok, bien el modelo lógico matemático a través del análisis de la estructura del delito, que en este punto se deben de configurar estos conceptos jurídicos para hablar de como tal el delito. En esta categoría tritómica del delito, hacemos un estudio muy particular. ¿Por qué? porque para esta escuela el delito tiene estas tres categorías que nosotros tenemos que revisar. ¿A qué me refiero, compañeros? Bueno, cuando nosotros hablamos del delito, tendríamos que analizar aspectos muy importantes como son la conducta humana, el tema de el bien jurídico que lesionas y la causa de la ley de que tu conducta es contraria a derecho. Entonces, en este elemento se tienen que dar estos tres supuestos. ¿Sale? Ahí va. Conducta. La tipicidad. Que es la relación de esta conducta con el bien jurídico. Y como consecuencia, esa conducta es antijurídica. Lesionas el bien jurídico tutelado por la norma. ¿Nos queda claro compañeros? ¿Vamos bien? Ok, rápidamente. Mi estimado Julio, te escuchamos por favor. Incluso aquí por ejemplo que hablaba de la culpabilidad, recordé mucho lo de lo de Emanuel Kahn, que decía que como hay un contrato social entre nosotros, de todos nosotros, este, que por ejemplo la culpa en el caso, por ejemplo, de la culpabilidad, correspondía a que, por ejemplo, eh, o sea, que uno debería actuar bajo ciertos principios siempre para que, eh, de acuerdo a nuestra razón o nuestra, eh, ¿cómo decirlo? A, a de que siempre actuemos como de buena voluntad, por así decirlo, y que si actuábamos siempre de buena voluntad nunca incurriríamos en, en, en delito, ¿no? Porque este al, al afectar... Eh, de alguna manera, este contrato social también comentaba que no, que la, que la pena que nosotros tuviéramos, mmm, aunque fuera, por ejemplo, varios cometían el mismo delito, este, no tenía la misma, o sea, en, el, eh, en la sociedad repercutía de diferente manera y por lo tanto, si repercutía de diferente manera en la sociedad, no tenía que tener la misma la misma pena, ¿no? O en este sentido, este, la misma, el, el mismo, o sí, la misma pena pero en cuestión de culpabilidad que no tuviera, que, que uno actuara bajo esos principios y que nunca, que, que nunca actuando bajo esos principios nunca se iba a equivocar uno a, a, este, al actuar, ¿no? Al, al poder hacer las cosas. Nada más. Ok, sí, por eso es un juicio de reproche el tema de la culpabilidad. Al final de cuentas cuáles fueron tus propósitos, tus intenciones y si lo hiciste de alguna manera conociendo las consecuencias y aceptándolas, pues bueno, el juicio de reproche justo es la sanción, la pena, la consecuencia del delito, ¿verdad? Muy bien. Llegamos también, por ejemplo, a la Escuela del Funcionalismo con principales autores como Claude Roxin y Guter Jacobs, en los cuales el punto principal de partida de estos autores alemanes es el tema de la prevención. Ese es el punto principal, ese es el punto más sobresaliente en relación de la teoría del delito. Muy bien. Y por supuesto, si vamos con Gunther Jacobs, también es un poco crítico en relación al derecho penal del enemigo, señalando que porque una persona que ha cometido un injusto penal... Se le debe de otorgar garantías, se le deben de reconocer derechos fundamentales. Si es un enemigo del Estado, si es el enemigo del bien común, entonces debe ser objeto de, una, de un castigo, de una pena, de una sanción. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cometió injustos penales que son de tal manera graves y afectan a la sociedad. Muy bien. Mi estimado Ernesto, te escuchamos, por favor. Gracias, buenos días a todos. Muy buenos días. Eh, me surge una pregunta con relación a, a la escuela finalista. Dice ahí, eh, eso obrar orientado conscientemente, es decir, en esta parte pudiera entrar eh, lo que es la capacidad, es decir, tenemos por una parte, un lado, la imputabilidad, pero también existe la inimputabilidad. ¿Es aquí donde surge o es posterior? En el tema, a ver, en el tema principal del finalismo es que usted, como un sujeto de derecho, decide actuar lesionando el bien jurídico tutelado con conciencia de causa de que la acción que usted está llevando a cabo implica el infringir una norma penal. O, de alguna manera, se vio usted involucrado sin tener ese propósito. O sea, ese es el punto de partida. ¿Cuál es, cuál es la intención o cuál qué, qué, qué es lo que, qué es lo que llevó a usted a cometer el injusto penal por supuesto cuando hablamos del tema de la culpabilidad cuando decimos que el sujeto conoce y acepta las consecuencias de su acción hablamos del dolo y en el tema de la culpa es por ejemplo un accidente usted se encontró involucrado, y aunque no tuvo la intención de lesionar el bien jurídico tutelado, al encontrarse bajo esta situación, pues bueno, tiene que responder. ¿Lo entendemos? Sí, 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 maestro. Perfecto. Gracias. Ok, muy bien. Mi estimado Alejandro, te escuchamos Alejandro y Carmen. La escuela finalista entonces habla de los delitos culposos como son las lesiones en accidentes automovilísticos o, o de ese tipo de delitos. Podríamos hablar en este caso de este elemento que estudiaba la escuela finalista, por supuesto. No tenía la intención, pero ahí está. Por mi falta de precaución, por mi falta de pericia, por mi falta de cuidado, se lesiona el bien jurídico, tutela. Muy bien, gracias. Muy bien, a sus órdenes. Bien, continuamos compañeros y a grosso modo, dejen comento, pues, un poco lo que vimos sobre la escuela entonces. Clásica para que no nos quede ninguna duda en relación a estos puntos que hemos revisado. El libre albedrío, compañeros, el tema de lo que nosotros empezamos a considerar, lo que el ser humano empieza a tomar, decisiones entre el bien y entre el mal. ¿Sale? Esta escuela clásica habla de igualdad de derechos. Todos los ciudadanos, principalmente hacía mención a ellos, nos encontramos con los mismos derechos y, como consecuencia, vamos a ser sujetos a un mismo marco normativo. La responsabilidad moral implica que, como yo tuve ese libre albedrío, y pudiendo hacer el bien, como decidir ir y hacer el mal, pues bueno, hay una consecuencia del acto que estoy realizando. Y bueno, empezamos a analizar el delito como el injusto penal que infringe bienes jurídicos tutelados por la norma. El método empleado es el deductivo de premisas particulares llegamos a premisas generales. muy bien. llegamos a premisas generales. muy bien. ok. solamente para complementar. ahora, llegando a la escuela que hemos mencionado de este del positivismo, nos encontramos con lo siguiente. Ahí va. Aunque, aunque aquí la lámina diga que es clásica, estamos ya en la escuela penal, en este punto, compañeros, de, eh, del positivismo. Muy bien. Esta escuela niega el libro albedrío. A ver, a ver, a ver. No es cierto. Hay veces que el ser humano no tiene esta posibilidad de elegir. Vean a quién tenemos. Garófalo, César el Lombroso. Y ya como lo mencionó mi estimado Julio, el tema de César el Lombroso y el estudio antropológico del delincuente. Si no vamos a ese punto entonces, a veces no tenemos la posibilidad de decidir. ¿Se entiende, compañeros? A veces que es prácticamente que ya estamos con esa modalidad de posiblemente cometer un injusto penal. Muy bien. Tristemente yo lo he escuchado en la actualidad. Nos encontramos, por ejemplo, vamos a un barrio peligroso y vemos que el comentario de la gente es, no es de que ese lugar es propicio para que los niños delincan. Y prácticamente así lo vemos. Pasamos por unas calles de un barrio peligroso y que decimos, aquí puro delincuente. Y vemos un niño y decimos, ese va a ser un futuro delincuente. ¿Por qué no? Entonces, estas que escuelas del todo no quedan superadas, ¿verdad? ¿Se entiende? Vean ese, ese concepto, ¿verdad? El ser humano a veces no tiene capacidad de decidir, dice la escuela. Y el, el injusto penal, compañeros, no es una, no solamente una responsabilidad con la víctima o ofendido, sino hay una responsabilidad social. Cometes un delito, afectas a la sociedad. ¿Quién es el punto de estudio principal, compañeros? La persona que infringe. Aquí el método empleado es el inductivo. De premisas generales, vamos a llegar a cuestiones particulares. Y la otra escuela que vemos acá se llama la escuela ecléctica. Muy bien, complementando la escuela del positivismo, nos dice lo siguiente. Complementamos esa escuela y dice lo siguiente. Ahí va. Toma un poco de elementos de la escuela clásica. Dice, la pena debe proporcionar, debe ser proporcional de conformidad con la peligrosidad del sujeto que ha lesionado el bien jurídico tutelado. Entonces, en este punto, se hace alusión al primo delincuente y a la persona reincidente, la persona que ha cometido delitos y reincide en su comisión. Para la, para la escuela ecléctica es importante la prevención. Y más que castigar y sancionar, hay que establecer medidas de seguridad. Clasifiquemos a los delincuentes de conformidad con su, con su peligrosidad y podamos establecer también sustitutivos penales porque no nos interesa tener personas privadas de la libertad toda la vida si no me interesa el punto de la reinserción social en punto de que ese sujeto que, han, que ha infringido la norma penal pues pueda reincorporarse a la sociedad ¿verdad? y que pueda reparar su daño continuando con este análisis de el finalismo y su complemento ecléctico también revisamos el complemento de esta escuela y estudiamos lo siguiente. Hay una negación en el libre albedrío. Reiteramos lo que ya establecimos con él, el positivismo. Compañeros? No. No, 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 no. Este punto de partida es muy importante. No hay un libre albedrío, señores no podemos tomar nosotros estas determinaciones porque hay condiciones bajo las cuales el ser humano no decide. Complemento entre, entre escuela clásica y escuela positivista nos dice, el delito es un hecho individual y social. Entonces la escuela ecléctica no se casa de ta, no 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 se casa de forma tan tajante como lo estableció la escuela positiva. El tema de que el delito es una falta, el delito es una cuestión que tiene que ver principalmente con la responsabilidad social. Aquí hay dos distinciones muy importantes. Un hecho individual que solamente afecta a una persona o un hecho social cuando se afecta a la colectividad. Muy bien. Es muy importante que ustedes ¿Sí? puedan participar con ustedes, compañeros. Con el cliente, permítanme. Con el Cuidado con el micrófono, por favor. Ahí va. ¿Se interesa más por quién? Por el delincuente más que por el delito. Me interesa la reducción, me interesa la reinserción social. Señala las ventajas del método inductivo que analiza la escuela positivista. ¿Sale? Es decir, como que esta escuela tiene un poco más de inclinación hacia la escuela positivista, ¿verdad? En este punto se adopta la investigación científica de la persona que comete el injusto penal, hablando del análisis de la criminología que estudia como tal al delincuente y la criminalística como el estudio de los actos de la de las de, de, de digamos el estudio técnico de el delito como tal son dos ramas completamente distintas al igual que la escuela eh, en este caso en la escuela clásica hay una responsabilidad moral porque tuviste la opción de decidir y hacer, hacer, ir, ir contra, ir de conformidad con la norma y decidiste ir en contra. Esta escuela ecléctica ya analiza un aspecto que me preguntó también Ernesto. Aquí sí ya empezamos a analizar si el sujeto es imputable o inimputable. Imputable con plena capacidad, con plena conciencia de sus actos o inimputable porque pues no tiene la capacidad cognitiva para decidir por sí mismo o también es una persona que se encuentra en minoría de edad hay una cuestión del deber del estado de proteger y evitar que se cometan este injusto penal muy bien estos son que Ay, cuidado, cuidado. Mi estimada Edna, creo que se le está abriendo su micrófono. ¿eh? Licenciada Edna, creo que se le... Bueno, bueno. Hasta aquí vamos bien con la escuela clásica, con la escuela positiva y con la escuela ecléctica, compañeros. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, muy bien. Continuamos y vemos las características del derecho penal. Muy bien. Ahí va. Características. El derecho penal es público. Primer punto. Como mencionamos en esta lámina, la sanción no se impone por el interés de la persona, sino por el interés de la colectividad. Y además, no hay investigación privada del delito. Quien se encarga de la investigación del delito es la fiscalía apoyada de la policía de investigación apoyada de los servicios periciales. Muy bien. Vamos bien, mis queridos amigos. ¿Se va entendiendo? Muy bien. El derecho penal es punitivo. Las penas y sanciones se hace para proteger bienes jurídicos. ¿Ok? De mayor relevancia, la vida, la propiedad, la seguridad, el libre desarrollo sexual, etcétera, etcétera. Y es normativo porque las conductas y las que se encuentran permitidas y prohibidas se encuentran establecidos dentro de la propia norma. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, compañeros. Sí. Muy bien. El derecho penal, continuando con estas características, También señalamos, por supuesto, que es discontinuo. ¿Sale? No se prevé la intervención estatal en todas las situaciones, sino en situaciones muy particulares. ¿Sale? Es decir, en este punto analizamos los delitos que se persiguen de oficio en la cual el Estado Tendrá una persecución, aunque no le solicite, aunque no se la solicite una persona que resulta afectada. Y hay delitos que solamente al Estado le interesan perseguir en el caso de que se presente la querella correspondiente, la solicitud de su intervención. ¿Sale? Por ejemplo,. El robo cometido sin violencia es un delito que se persigue por querella. ¿Sale? Y el homicidio, el feminicidio, es un delito que se persigue de oficio. ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Tenemos también la cuestión de la última ratio. A ver, el derecho penal es la última instancia para sancionar las conductas. No crean que al Estado le interesa que el derecho penal sea el punto de partida para la solución de conflictos. No, si no te queda de otra, pues bueno. Llegamos al tema del derecho penal. Pero si podemos tener salidas menos lesivas adelante. Busquemos otras salidas y no lleguemos hasta este punto. Cuando ya no hay de otra, cuando lesionaste bienes jurídicos de mayor relevancia, pues bueno, llegamos al tema de el derecho penal. Entendemos este punto de la última ratio Sí, mi estimado Alejandro, Alejandro Sánchez. Sí, entonces aquí sería como cuando cuando llegan a un acuerdo para Hombre. no llegar hasta esa instancia, es cuando ya nos acuerdo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted y yo tuviésemos alguna disputa a lo mejor y en lugar de resolverlo yendo a una cuestión del derecho penal, pudiésemos llegar a acuerdos? Que satisfagan directamente los intereses, ¿me entienden, mi estimado Alejandro? Ok, entonces, pues cuando yo, es para mí. entonces podemos decir que la última ratio viene siendo los acuerdos para no, no llegar al. No, la, la última ratio es no llegar al derecho penal para la solución de conflictos. Ah, ya. El derecho penal sanciona las conductas más peligrosas, las más lesivas, las que lesionan bienes jurídicos soterrados de mayor relevancia. Cuando no, no sea necesario el derecho penal, pues no va a ser necesario. A lo que voy es, por ejemplo, el tema de que yo le incumpla con un contrato, ¿eso sería un tema relevante para el derecho penal? No, ese es un tema relevante para el derecho civil. ¿Se entiende? Sí, sí. El tema de que usted y yo tengamos una disputa a golpes y que existan lesiones, ese sí es un tema relevante. ¿Sale? Y aún así. El derecho penal va a decir, bueno, se pueden arreglar entre ellos y si llegan a un acuerdo y se reparan el daño. Va, no hubo lesiones que pusieran peligro a la vida. Va. Okay. Tuvieron, tuvieron un accidente de tránsito Alejandro y Héctor. O sea, le chocaron. Pero Alejandro que chocó el automóvil de Héctor dice, te reparo el daño. ¿Vale? Llegamos a un acuerdo y no tuvimos que llegar hasta la instancia de ir a la norma penal. ¿Me entiende? Okay. Sí. Bien. Gracias. órdenes, mi estimado. Alejandro Pérez. Sí, iba para comentar lo mismo que está haciendo el compañero. El delito de del de cumplimiento de la obligación alimentaria es por medio del derecho de lo familiar, pero si, eh. si, si incumple, después se viene al, al, de, al delito penal, pues también lo lo engloban al delito penal. Esto lo entiendo yo como la, la última ratio. Ok, cuidado compañeros porque no pueden hablar de delitos fuera del derecho penal. ¿Sale? Fuera del derecho penal no hay delitos, ¿eh? ¿Sale? En todo caso, habría un incumplimiento de una obligación que ha establecido un juez de lo familiar, pero no como tal un delito. ¿Sale? Y bueno, el tema de incumplir con esta obligación alimentaria, aunque nació de una cuestión civil se encuentra regulado y tipificado como delito de conformidad con la norma penal. Y bueno, este es un punto de partida muy importante, ¿vale? Pero el punto es que en ninguna otra materia me hablen de delitos, aunque si sí hay delitos especiales contemplados, por ejemplo, en la ley de amparo, contemplado en el Código Fiscal de la Federación, contemplados en normas referentes con el medio ambiente. Pero en particular... Este, el delito hace referencias a conductas que son comisivas de un injusto penal, de una cuestión que se encuentre regulada como delito dentro de la norma. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Ya no, ya no entendí. O sea, ya no se catalogan nada de las cosas, ya no se tiene que manifestar como delito. A ver, o sea, no hay delitos fuera del derecho penal. O sea, no me puedo hablar de usted de delito civil, de delito mercantil, de delito laboral. No, o sea, el, los delitos solamente se contemplan dentro del derecho penal. ¿Sale? Oh, ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Bueno, estas son las características del de derecho penal. Y concluimos con el derecho penal como regulador de conductas, porque el derecho penal va a castigar actos huechos que son consumados, regula conductas externas. ¿Se entiende? Jamás el derecho penal puede castigar una conducta interna. Este ser humano... Solamente está pensando cometer un injusto penal y nunca lo lleva a cabo. ¿Lo podemos castigar por ello? No. El derecho penal solamente castiga las conductas que se exteriorizan, las conductas que producen un, una consecuencia, un resultado. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ok. Excelente, mis queridos amigos. Continuando con nuestra exposición, revisamos lo siguiente. Mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. Hay una película muy interesante sobre esto porque habla de la de la tentativa, pero no sé si la hayan visto, se llama este, Sentencia previa, donde sale Tom Cruise, y, y, y resulta que tienen como una especie de computadora que predice quién va a hacer algo, ¿no? o sea, que van a efectuar algún crimen o alguna, algún homicidio. Y resulta que este, antes de que lo cometa, pues llegan y obviamente lo, pues lo, lo detienen, ¿no? Pero, pero lo toman como si fuera, como si ya hubiera sido no tentativa, sino como, como un esto, o sea, como si ya lo hubiera matado, ¿no? Le dan la sentencia antes de, de haberlo hecho, ¿no? Entonces, me parece es una postura interesante porque la parte, pues, tentativa, aunque uno puede a lo mejor prepararlo, este, pues, o to, sea, preparar todas las condiciones para poder llevar a cabo el crimen, finalmente al no consumarlo, pues este, no, no tiene la misma eh, pena, ¿no? Eh, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces las tentativas ya conllevan la materialización de la conducta y ya, ya traen una consecuencia, que a lo mejor el resultado no se produjo por causas imputables al sujeto activo. Pero ahorita vamos a ver un poco más adelante el tema de la tentativa, pero me parece interesante y el tema de castigar este, cuestiones de lo que pensemos pues se me hace muy delicado, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos pensado en cometer un delito y se queda en el plano interno? Imaginen que castiguemos esas, esas, esos pensamientos, pues muchas personas ya estuvieran en prisión, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy bien, compañero. Mi estimado Roberto Guzmán, te escuchamos, por favor. Eh, su micrófono, Roberto, creo que lo tiene apagado, no se escucha. No, no se escucha, mi estimado Roberto. O sea, sí vi que tenía el microfonito, pero creo que no está activado. ¿Ya me escucha mejor? Ya, 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 ahora sí lo escuchamos ya. Ah, muchas gracias. Era justamente de lo que estaba platicando el compañero de la tentativa. Ese se le puede tomar como tentativa inacabada, ¿no? Mm, hay que ver, porque tenemos una tentativa acabada, inacabada. La inacabada sería que yo me arrepintiera. Estoy en el banco, voy a saltar y de pronto a lo mejor mi conciencia moral me mata y digo ya no quiero continuar y la acabada es llego, le disparo a usted pero como no tengo puntería como soy muy mal tirador no doy con el blanco entonces ahí estaríamos en una tentativa acabada porque llevé a cabo el acto material para lesionar el bien jurídico tutelar sí, 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 sí. era eso profesor, era eso justamente pero bueno, dice que ahorita lo vemos más adelante ¿no? uh -huh. sí, porque vale. está muy interesante ese tema muchas gracias mi estimado Roberto y también otra otra duda, profe. Eh, respecto a ahorita lo que estamos hablando de derecho, más bien de lo que era lo penal, cuando uno llega a, a cometer un acto, no sé, de delito en la cuestión de asesinato y la familia no quiere presentar cargos, ¿eso si sí ya puede llegar a un acuerdo o se sigue por oficio? Eso es un tema de, de oficio, o sea, hasta, hasta cierto punto lo que tendríamos que vincular aquí si es culposo. Porque si fuese culposo, a lo mejor sí pudiésemos llegar a un acuerdo y satisfacer los intereses de las partes. Pero si se trata de una persona que cometió eh, el delito de homicidio con dolo, pues hasta cierto punto hay un peligro social. Y si la, la familia decidió no iniciar ninguna acción, pues bueno, al Estado aún así le, le, le tiene, como, tiene como finalidad la persecución de ese delito. Ok, con, con dolo significa que... Que que intención, lo haya voluntad. Intencionalmente, ¿no? Ajá. Y que no haya sido intencionalmente, ¿se puede llegar a, al perdón? Se puede llegar a una cuestión de, sí. un, de un perdón, de un acuerdo, de, un, de una reparación del daño. Sí, en esta casa estamos hablando, puede ser este, casos o cosas materiales o económicas, ¿no? Exactamente. Ah, perfecto. Eso era todo, profesor. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Asesora, mi estimado Roberto. Gracias. Mi mi estimada Itzel te escuchamos, por favor. Hola, buenos días. Este, buenos días, profesor. Yo tengo, bueno, me pasó a mí, eh, yo iba eh, con mis hijos eh, en el auto, eh, llegó un muchacho con pistola, corto cartucho, me asaltó, se robaba mi teléfono y gracias a Dios estaba la, la cámara de Ceci, oh, ahí luego, luego. La, este, la toqué y, pues, la verdad es que sí se movilizaron. Los policías sí lo agarraron a esta persona, este, obviamente para recuperar. Nada más me quitó cel mi celular, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Eh, lo agarran, lo meten, solamente meten. La, iba él y otro muchacho en un taxi. El otro muchacho, como nunca se bajó, pues a él sí lo soltaron porque dijeron que no, este que a veces que, que ya ahorita sí está la ley que porque a veces los uh, a los que son este los que manejan y eso los agarran los amenazan y por eso no lo no, no hicieron nada al otro muchacho sí lo metieron pero se met... solamente fueron cinco meses y como no le encontraron este ningún antecedente lo hay una no sé cómo se llama ahorita esta ley que es re, exactamente este reinserción a la sociedad y me, me decían que mi, cuando yo fui a denunciar bueno a, a, a denunciar y todo eso que tenía que haber dicho no que me asaltaron sino que pudo haber que pudo haber dicho que era una tentativa de homicidio para que ahí sí lo dejaran adentro usted qué opina bueno, es una cosa que tampoco se trata de inventar delitos, ¿no? O sea, sinceramente, si no hay más elementos, pues es lo que va a calificar. Hasta cierto punto, no sé si llegaron una, una, a un acuerdo material, una reparación del daño con usted. Si no fue el caso, yo creo que fue un problema de la Fiscalía que no hizo un adecuado trabajo, que no hizo una adecuada integración de la carpeta de investigación y que a lo mejor, lamentablemente, pues posiblemente llegaron a un acto de corrupción con en este caso con el imputado, y bueno, esta fue la causa bajo la cual se dio carpetazo a esta acción. Pero bueno, entonces, este, creo que el problema es el de la, de la Fiscalía, que no, no hizo adecuadamente su trabajo, mi estimado Isel. Ese es el punto de partida de esto. Ok, gracias. Muy bien. Mi estimado Ernesto Guzmán, te escuchamos, por favor. Gracias, eh, gracias, maestro. Entonces... ¿Podríamos determinar que el bien jurídico tutelado es el patrimonio entonces de cada persona? No, es que cuando hablamos de bien jurídico tutelado tenemos que hablar de varios aspectos. La vida, la integridad corporal, el patrimonio, la seguridad, la libertad psicosexual. Son varios aspectos que se analizan en relación de cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ah, okay. ejemplo, si hablamos del delito de robo, el bien jurídico protegido es el patrimonio. Si hablamos del delito de violación, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. ¿Sale? Si hablamos, por ejemplo, del secuestro, el bien jurídico tutelado es la libertad como tal. ¿Sale? Si hablamos de la privación ilegal de la libertad, hablamos de la libertad. Si hablamos del tema de feminicidio, es la privación de la vida de una mujer por razones de género. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Okay, muy bien. Continuando, compañeros, entonces, mi estimada Eunice, te escuchamos, por favor. Maestro, buenos días. Perdón por la es? voz, estoy enferma. Sí, eh, no en, en este caso, lo de, como lo dice el compañero Ernesto, vendríamos a, a tomar en cuenta que la conducta que despliega el activo, por así decirlo, la vamos a tipificar, ¿no? En la norma, en lo que se clasifica como un delito, y de ahí vamos a ver, vamos a saber cuál es el bien Jurídico tutelado, ¿no? Exactamente. Bueno, en particular, usted me habló de un elemento que se llama la tipicidad, verificar la conducta que encuadre con lo que establezca el tipo penal. En, en particular, usted me habló de ese elemento de tipicidad, mi estimada Unice. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Bien. ¿Qué es el delito? El delito es una acción típica, antijurídica, culpable. Y como consecuencia punible. Reister, reiteramos, por favor. Entonces, tenemos una conducta humana. Esa conducta humana puede ser de acción o de omisión. ¿Sale? Acción hacer, omisión, no hacer. ¿Qué? encuadra con lo que establece la hipótesis normativa. ¿Sale? ¿Sale? Como consecuencia es antijurídica por ser contra el derecho, conducta típica antijurídica, existe un juicio de reproche que es la culpabilidad que analiza dos aspectos si hubo intención de lesionar el bien jurídico tutelado o no la hubo, y como consecuencia es punible, es sancionada, es castigada. ¿Muy bien? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, bien. Entonces, conducta humana típica, antijurídica, culpable y... Disponible. ¿Para qué nos sirve la teoría del delito? Para esto, compañeros, a través de la teoría del delito, nosotros vamos a verificar y analizar la ley y aplicarla a un caso concreto. Tenemos lo que dice la norma penal. Aquí está. Aquí está lo que establece mi norma penal y tenemos un caso en particular. Con la teoría del delito, yo hago ese análisis y lo empalmo. Lo construyo para establecer la responsabilidad penal o, en su caso, la no responsabilidad de un sujeto activo. Vamos bien hasta aquí, compañeros. ¿Se entiende sí o no? ¿Sí lo comprendemos? ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Ahí va. Principios que rigen la ley penal. Primer principio. Mínima intervención. Atentos, ¿eh? Al estado... Solamente le interesan bienes jurídicos tutelados, relevantes, ¿sale? Trascendentes, importantes, porque el derecho penal no se va a meter en aquellas conductas que no tengan esta categoría. ¿Me entienden, compañeros? porque se quitaron algunos tipos penales que eran contra el honor, por ejemplo, las injurias. ¿Por qué, compañeros? Porque de conformidad con el Estado considera que no es relevante esa injuria para establecerla como delito. ¿Me entienden? El derecho penal entonces verifica bienes jurídicos tutelados por poner un ejemplo como la vida, la integridad corporal, ¿vale? el tema de la libertad, la libertad sexual, ¿vale? el patrimonio, el patrimonio nacional, vale. La seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Solamente le interesa bienes jurídicos que sean relevantes. En los demás asuntos, el derecho penal no intervendrá. Vamos bien, compañeros. Sí. Ok. okay. Seguimos. Tenemos, Julio, mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. Una no duda, profe. Este hace rato mencionaba que, este, que bueno, hay cosas de derecho, eh, derecho, por ejemplo, mercantil y derecho civil, pero tenía la duda de cuándo pudiera pasar algo de uno a, o sea, de, de uno de estos a, por ejemplo, a, a derecho penal, siendo que, por ejemplo, no sé, el fraude, que a lo mejor por un título de crédito, este, que no se cumple o que, o que se hace algún, algún pues alguna mala obra en, en algún título de crédito por ejemplo y que es de derecho mercantil este pero por ejemplo en, en, en el código penal federal viene el fraude entonces bueno bien veo que viene el, lo de que es el patrimonio no porque atentaría el patrimonio pero por ejemplo cuando tendría que ser como que pues, de la parte mercantil y cuando ya llegaría como a la parte este penal por ejemplo no no sé si porque afecta ya además otras cosas como este, del matrimonio, del patrimonio, no sé. O una falta administrativa cuando ya pasa a hacer este, eh, una eh, ¿Cómo se llama? De aquí, de, de, del penal, de derecho penal. Eh, sobre todo en el tema del fraude, hay una cuestión muy importante que regula nuestro código penal en particular. Por ejemplo, si me voy al tipo penal de fraude, voy a encontrar lo siguiente. Atento, por favor, ¿Eh? Eh, en el fraude se habla del engaño, se habla del tema de, de hacerse de. Dice el artículo 230, al que por medio del engaño, aprovechando el error en que el otro se halle, se haga lícitamente de alguna cosa o tenga un lucro indebido, en beneficio propio o de un, de un tercero, eso habla del delito de fraude, ¿no? ¿Qué pasaría, mi estimado amigo? Vamos a poner un ejemplo. Usted me vende un automóvil. ¿sale? Y yo le pago con un cheque. Yo sé que ese cheque no tiene ningún fondo y mi propósito es causar una afectación a su patrimonio. Es dolo, ¿no? Aquí hablaríamos de un tema, a lo que establece el tipo penal. Mi conducta se encuadra con lo que establece este, este tipo penal. Y como consecuencia hablaríamos del delito de fraude. ¿Se entiende? ¿Por uh -huh. qué? No, porque yo tuve un beneficio que no me corresponde y a través del engaño, pues de alguna manera llegué a esa consecuencia. Muy bien. No. Excelente. ¿Sale? Muchas gracias. A sus órdenes. Bien, siguiente punto, compañeros. Principio de legalidad. Recuerden, nulo un crimen sin ley. Nula pena sin ley. No hay delito si no se encuentra estipulado en la ley. No hay pena que no se encuentre con antelación regulada. ¿Sale? El derecho penal es sumamente positivista. Es de que parece delito. No, si no se encuentra tipificado, no es un delito. ¿Se entiende, compañeros? Y no es la pena que queramos, es la pena que se encuentra señalada dentro de la norma penal. Muy bien. Ok, seguimos. La tipicidad. Atentos, por favor. La conducta humana que encuadra con lo que establece la norma penal. A este vínculo, a esta relación. La conocemos con el nombre de tipicidad. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Por ejemplo, vámonos a un tipo penal. Analicemos el delito de robo. Al que con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda legalmente otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. Ahí va, compañeros ánimo de dominio. Tenemos al sujeto activo que se apodera de un celular que es de este pasivo y este pasivo nunca le otorgó su consentimiento. La conducta de A Encuadra en la hipótesis normativa del delito de robo. ¿Se entendió, compañeros? Sí. Siguiente punto. Vámonos con el cuarto principio. Prohibición de responsabilidad objetiva. El castigo es por la conducta desplegada. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. En materia civil, sí existe una responsabilidad objetiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en materia civil, la responsabilidad objetiva corresponde, por ejemplo, a los padres en ejercicio de la patria potestad. A los tutores sobre su pupilo. A, por ejemplo, a los patrones sobre sus trabajadores. ¿Vamos bien, compañeros? A lo que voy es, vámonos a materia laboral. ¿Qué pasa si un trabajador le causa una afectación al patrimonio de otra persona. ¿Vale? Voy manejando, tengo un carrito de bimbo, voy a repartir mi mercancía, choco y daño el vehículo de otra persona. El responsable subjetivo es el trabajador, pero también quién tendrá una responsabilidad de reparar el daño. La empresa. ¿Me entienden? ¿Sí o no? En materia penal no hay responsabilidad objetiva a lo que voy ni penas trascendentes. A comete un delito es mayor de edad bueno vamos a poner que es menor y resulta que sus padres a senior y B su mamá saben que está delinquiendo y no hacen nada. Compañeros, ¿podemos establecer una responsabilidad penal para estos dos sujetos? En el caso, por ejemplo, del delito de este cometió un delito de robo, ¿podríamos atribuirle esta responsabilidad a A y B? No. Las penas no son trascendentes. Muy bien. A lo mejor pudiésemos constituir el tema de corrupción de menores, si así, si lo podemos acreditar, pero el robo, no. ¿Se entiende sí o no, compañeros? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Mi estimado José Alexis. Eh, hay una pregunta en, en este caso si una persona fuera obligada eh, pues por, por tentativa de, de su vida no a cometer delitos ahí no entraría esta, esta situación podríamos hablar de que existe un elemento que más adelante vamos a revisar en el caso de que este, usted actúa por miedo no en este supuesto pudiese usted encontrar una exclusión de responsabilidad penal que vamos a ver un poco más adelante. Y no se hace responsable al, al, al que lo obligue, ¿sí no? En este supuesto sí podría haber una responsabilidad a la persona que comete violencia o ejerce un acto en contra de ese sujeto activo. Okay, pero no entra aquí. No, ahorita lo platicamos a ese punto en particular. Okay. ¿Vale? Mi sí. estimado Alejandro Pérez y bueno, este, ¿quién más? Y sí. ¿quién no alcanza a ver nombre completo? Sí. Este, soy Carmen, Carmen Quiñones. Carmen, sí. te escuchamos, por favor. En el sentido al ejemplo que dio anteriormente, donde pregunta si se le puede dar una responsabilidad a los padres del menor. Eh, más bien sería la irresponsabilidad de los padres, este, por así decirlo, de no, pues de no poner reglas o algo en su en su comportamiento, ¿no? Y puede haber una um, sí puede haber una sanción a los padres, pero en, en cuestión a los derechos sobre el menor. Eso sería una cuestión, pero no como tal la consecuencia, no, no como tal del delito, ¿me entiende? Uh -huh. En todo caso, si pudiese adquirir algún delito, podría ser el tema de corrupción de menores. Ahí sí, sí. podríamos hablar. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres instigan esas conductas criminales. Claro. Sí, pues. Pero usted no puede decirle que el padre responda por el delito cometido por el hijo, ¿me entiende? Mm, no, pero si hay instituciones que puedan poner este atención en el menor, si hay, por ejemplo, que un quejoso dentro de la familia, ¿no? Hay lo no? que pudiese ver un tema de pérdida de patria potestad. Así es. Eso sí podría ocurrir. ¿Por qué? Porque estás corrompiendo al menor, porque no le das buenos tratos, porque el menor está delinquiendo y tú no, pues ni, ni, ni para bien ni para mal estás actuando, ¿no? Estás ahí omitiendo uh -huh. tu responsabilidad. Así es. ¿Eh? Uh -huh. Muy bien. Gracias, Carmen. Gracias. Estimado Eugenio, te escuchamos, por favor. Sí, buen días a todos. Buenos ahí, días. El último punto que puso, que, que puso usted, ahí sería la. la... La gravedad del delito, ¿no? Y la decisión de la persona ofendida en denunciar o no. ¿En cuál? ¿En la prohibición de responsabilidad objetiva? Así es. Bueno, eso es un tema muy importante. Así es, decir, a ver. La responsabilidad objetiva nos dice lo siguiente. Vamos a castigar al sujeto activo que lesionó el bien jurídico tutelado, ¿no? Uh -huh. No podemos castigar a quien no intervino. No podemos castigar a quien no participó porque las penas no son trascendentales. A lo que voy es, yo no puedo ir en contra de los padres, que de alguna manera el sujeto activo fue un hijo y entonces fue contra los padres. No. Aquí solamente castigamos conductas que se materializan. Si usted comete un delito, usted es responsable, Eugenio. No claro. es responsable su esposa, no son responsables sus hijos. Es usted. ¿Entendido? Sí. Gracias. Muy bien. Mi estimado José Alberto, te escuchamos, por favor. Gracias, buenos días. Este, Gracias. con respecto al ejemplo de la compañera... Ahí no entende, eh, tendría razón lo de el libre de albedrío, porque se supone que si ya una persona, un menor de edad que está cometiendo un delito, ya tiene edad suficiente como para cometerlo, porque no va a ser un niño. Bueno, pero me, dice, me, me sigue usted diciendo que es menor de edad, ¿no? Nos encontramos en un supuesto de, 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 de atención especial para la norma penal, ¿me entiende? Ah, ok. Pero el, el, el punto nada más era eso, ¿no? De, de si el libre albedrío es el que va a hacer que, que no los padres no tengan la responsabilidad. Ese era nada más. Bueno, es de que siempre va a haber una responsabilidad objetiva de los padres. Siempre la va a haber en el caso de hijos menores de edad. A lo que voy, sí. Su hijo de 17 años toma plena conciencia de sus actos. Pero ¿cuál es su responsabilidad objetiva de usted como padre? Entonces, que tiene que estar al cuidado de lo que hace, de que mientras sea menor de edad, así le falta un día para cumplir 18, pues usted tiene que, pues de alguna manera, atender lo que su hijo requiera, ¿verdad? Y estar al pendiente de esa de esa, de esa guía. Por eso podríamos decir que civilmente sí hay una responsabilidad, ¿me entiende? En un aspecto civil. En el aspecto civil solamente. Sí, en el aspecto penal. Pues, digamos de alguna manera usted no sería responsable sale Gracias. Salvo, salvo que el tema que usted induzca que usted corrompa al menor para que cometa estas, estas normas de esas conductas pero usted sería, tendría una responsabilidad por el tema de corrupción de menores ¿Sí? muy bien mi estimado Alejandro y Carmen bueno bueno este existe el tribunal para menores infractores en este caso, ¿qué, qué, qué tendría ahí el este tribunal o, o el Ministerio Público para ese menor? Porque robó, pues, o pues ahí no lo sanciona, no hace nada, ¿qué hace ahí? Una. Una medida de seguridad, mi estimado. Solamente. Sí, exactamente. Ya en caso de un delito más grave, pues ya estaríamos seguimos hablando de... con medida, seguimos con medidas de seguridad. Sigue siendo medidas de seguridad para un, para un simple menor. Y por decir, en caso de que la medida de seguridad, por decir si un menor comete un delito de, si un homicidio, sigue con medida de seguridad. Sí, y por ejemplo, lo cometió cuando era menor y lo detienen cuando ya es mayor de edad, eh, vamos a, a establecer la responsabilidad penal en el momento que ocurrió el injusto penal, que sería aplicó una medida de seguridad. Y ya una vez que cumpla la mayoría de edad, ya se cambiaría sí, o seguiría igual seguimos igual porque entonces está, está siendo trascendente la pena. Si yo lo cometí siendo menor y después ya alcanza la mayoría y usted me quiere establecer una pena de mayor, eso no, eso no es posible. Ah, muy bien, muchas gracias. Tiene esa duda. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Muy bien. Antijuridicidad, la conducta que es contraria a derecho, la conducta que lesiona el bien jurídico tutelado, la conducta que no tiene una justificación, la conducta que no tiene una limitación. ¿Me entiende, compañeros? Ok. La causa puesta al tema de la antijuridicidad son las causas de justificación que vamos a hablar un poco más adelante, compañeros. En este punto, entendemos lo siguiente. En la antijuridicidad. Es cuando yo lesiono el bien jurídico tutelado, voy en contra del derecho, voy en contra de la norma, voy en contra del orden jurídico previamente establecido. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Principio del acto. Compañeros, la conducta del sujeto activo tiene que materializarse. Esta conducta no queda aquí en la mente. La conducta se exterioriza y produce consecuencias de derecho. Vamos bien, compañeros. La conducta se materializa y hay una consecuencia. Hay un resultado. Entonces, el derecho penal castiga la conducta que se externa, castiga la conducta que se materializa, castiga la conducta que produce un resultado. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Siguiente. Atentos, por favor. En el siguiente punto hablamos del tema de la territorialidad. Mucha atención, por favor. Primera regla que vamos a revisar, la territorialidad objetiva. Y la subjetiva. Objetiva. Tomamos en cuenta, por ejemplo, aspectos como la aplicación de la norma penal local, la norma federal o inclusive la norma internacional en el caso de delitos cometidos de conformidad con el estatuto. De Roma. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, tenemos genocidio, crímenes de lesa humanidad, agresión, estado, agresión, eh, le llaman agresión, este, por ejemplo, en el caso de agresión para provocar la guerra, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora bien, la subjetiva, tiene que ver con un tema de la responsabilidad penal. Por ejemplo, tenemos a un sujeto activo y en este punto, el tema de que en el caso de cometer un delito, el Estado del cual es parte será el responsable de establecer una sanción. ¿Sale? Hay otros que dicen que el sujeto activo tiene que responder el daño en el estado donde causó la afectación de conformidad con el territorio. Y otros dicen que hay una jurisdicción internacional y que hay que hacer una persecución en todo el mundo, como en el caso del juez español Baltasar Garzón, cuando quiso establecer una responsabilidad penal. Para Augusto Pinochet, aunque los delitos no fueron cometidos en España. Vamos bien hasta aquí, compañeros. Si ¿Sí me entendieron esta responsabilidad, esta territorialidad subjetiva activa. Por ejemplo, en el Estado, un ciudadano francés comete un delito en México y el gobierno de Francia dice que venga para acá es mi ciudadano, yo aquí le establezco una sanción. ¿Me entienden? ¿Y México qué decía? No, la señora Florán Cancés cometió el delito aquí en México, y aquí es donde tiene que compurgar la pena. ¿Se entendió esto supuesto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, ¿Puedo hablar de la territorialidad objetiva? ¿Sí o no? Vamos a empezar. Eh, distingo la federal. En la federal, la aplicación de la norma va a ser en todo el país. Las conductas se encuentran tipificadas en el Código Penal Federal. Muy bien. En este punto en particular, mis queridos amigos, tenemos también que... El sujeto activo o pasivo es algún funcionario de la federación. ¿Sale? El que comete el delito es un servidor público federal. O quien, la, quien recibe la afectación del bien jurídico es el propio Estado. Vamos bien, compañeros, que también se encuentre sobre áreas administradas por la Federación, por ejemplo, aeropuertos, puertos, carreteras federales o aquellos en los cuales los particulares actúen bajo una concesión federal. ¿Quedó claro o no, compañeros? Mi estimado Ernesto. Gracias. ¿Esto aplicaría también para embajadas? Eh, no, las embajadas y consulados van a regir. En este caso, por ejemplo, si se comete un delito. En un recinto de una de la embajada de España en México, la autoridad competente va a ser la autoridad española. Si estamos en España y se comete un delito en la embajada mexicana, la autoridad competente es la autoridad mexicana. Vamos bien, compañeros? Alguna duda hasta aquí de lo que yo vengo platicando? Sí está claro? Ok. Sergio. Aquí, buenos días a todos. Y buenos este, días. Este, aquí en la cuestión de lo federal, ¿el Estado no puede intervenir? Eh, la entidad federativa no. Pues, puede, ejemplo, puede intervenir, por ejemplo, en el tema a lo mejor de ser el primer respondiente, pero cuando verifique que tenga que ver a lo mejor con un delito federal o bajo estos supuestos, tendría que darle inmediata vista a la autoridad federal. Porque si no, habría un problema con el tema de la cadena de custodia. Ok, de hecho aquí se maneja así también en el aeropuerto, aquí es federal, pero hay un punto de revisión secundaria que lo maneja la policía estatal. Pero antes, eh, de, antes de ingresar al recinto del aeropuerto. Eh, cuando van llegando, cuando van llegando que llegan los, los pasajeros, pasan por el punto de revisión secundaria, pero cuando sale una orden de aprehensión mi gente, lo que se hace es entrega a policía federal. Exactamente. Ese es un punto importante. ¿Se entiende esto, compañeros? Esto es muy importante para determinar la competencia, ¿eh? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Ahora vean. Se cometió un delito en el estado de México. ¿Sale? El sujeto huye y tiene la casa de seguridad. En Cuernavaca. Aunque el delito inició en el Estado de México y su conclusión se en la ciudad de Cuernavaca, estamos hablando del Estado de Morelos, entonces la autoridad competente para realizar la investigación sería aquí, la de Morelos, porque aquí es donde se están consumando los efectos de la norma penal. ¿Nos queda claro? Muy bien. Un sujeto comete un delito en los Estados Unidos y se viene a instaurar en México. La autoridad americana le requiere a las autoridades mexicanas para que se realice una extradición y entonces pueda la autoridad mexicana detener a este sujeto y extraditarlo a Estados Unidos para que responda por el delito que ha cometido. ¿Entendemos esto, compañeros? Mi estimado Sergio. Una pregunta, maestro. ¿Hay qué responsabilidad pudiera tener, por ejemplo, si México no quiere hacer la extradición de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Tiene alguna responsabilidad como, no sé, o como omitir algo por el estilo? A ver, si no hay tratado internacional, es posible que ese sea el supuesto. O se rompieron relaciones diplomáticas, o existe, por ejemplo... México puede abstenerse de entregar a una persona que cometió un delito si tú en Estados Unidos le vas a aplicar la pena de muerte, por ejemplo. Es decir, a final de cuentas, debe haber compromisos. No me vas a aplicar la pena de muerte, no vas a aplicarme una pena que no se encuentre, pues de alguna manera establecido dentro de la norma mexicana. Por ejemplo, ¿cuál es el caso que requería Francia a Florence Cassés en su momento? que México y Francia habían suscrito un tratado que se llamaba de Estrasburgo, en la cual se contemplaba el tema de que los delitos cometidos en cualquiera de las dos naciones pudiesen compurgarse en prisiones del Estado donde es origen el sujeto activo. ¿Cuál es el punto? Que Francia no ha cumplido a cabalidad el tratado de Estrasburgo y lo que hace Francia cuando Pasan a la persona que cometió el delito y que lo compurguen en prisiones francesas. ¿Saben qué ha ocurrido? Ponen en inmediata libertad. Entonces, esto es una infringe, se infringe las normas internacionales. ¿Me entiende, mi estimado Sergio? Sí, maestra, muchas gracias. A sus órdenes. Mi estimado Alberto, por favor, te escuchamos. Buenos días. Este... Buenos días. En el mismo supuesto de que pidan la extradición, pero también cometió delito en México, ¿ahí qué procede? Bueno, entonces lo que pudiese compurgar es el tema de que a lo mejor dices tú, a ver, primero le establezco una sanción, después te lo extradito, pero hay un compromiso de que me lo devuelvas para que aquí compurgue la pena y después de que la compurgue conmigo, ya lo remitimos contigo para que concluya con su delito. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Bien, compañeros, seguimos. Tenemos el otro cuestión importante. Solamente nos interesan de alguna manera el tema de delitos que tengan bienes jurídicos tutelados de mayor relevancia. No es importante la pena. Lo importante es la reinserción. Lo importante es que esa persona que cometió el delito pueda volver a estar con la frente en alto dentro de la sociedad. Ese es el objetivo del sistema penal. Que no haya funcionado otra cosa, pero no queremos tener a gente prisión de por vida. Lo que nos interesa en el sistema penal es que si alguien infringió la norma lo hizo por falta de oportunidades, lo hizo por no tener un oficio, lo hizo por no tener alguna actividad, lo hizo por alguna X o Y razón. En prisión se supone que se debe de dar la oportunidad para que el sujeto se reinserte y pueda volver a desarrollarse dentro de este conglomerado humano. La pena es intrascendente. Pero también otra cosa, compañeros tampoco la pena va a trascender a otros familiares como ocurría en el porfiriato, ¿verdad? Por ejemplo, si el delito lo cometieron los padres, no vamos a establecer una responsabilidad penal para los hijos, para los nietos, para la esposa, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Las penas son intrascendentes, no trascienden a más personas. Muy bien. Y después tenemos también otro punto importante. Permítame un momento, por favor. Llegó otro estudiante. Llegó otro estudiante. Muy bien. Ok, permítame. Bueno, también revisa. Alberto, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Perdón, la dejé levantada. Ah, perdón, sí. Ok. ¿Sí quedó claro entonces la intrascendencia de la pena, compañeros? Sí, muy bien. Siguiente. Culpabilidad personal y punibilidad independiente. Escuchen bien esto, ¿eh? Culpabilidad personal. A ver, tenemos delincuencia organizada. A, B, C, que se organizan, que trabajan de manera escalonada y que hay una jerarquía entre ellos y cometen un delito. Secuestro. ¿Sale? Ok, los detenemos a los tres. Al final de cuentas, compañeros, en este caso la culpabilidad va a ser de cada sujeto. A, B, C. ¿Sale? A, B, C. Todos participaron, pero cada uno va a tener su culpabilidad personal y su pena correspondiente de forma independiente. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Por qué Florán Casés está libre e Ignacio Vallarta está en cárcel? Porque aunque entre comillas cometieron el mismo delito, las consecuencias, la culpabilidad es personal. Una para Florence Cassés, otra para Israel Vallarta. Y la punibilidad es completamente independiente. ¿Nos queda claro ese punto, compañeros? Jorge Alberto, te escuchamos, por favor. En ese caso sería, eh, la, la, por ejemplo, en el caso de Florian Canzat que fuera el actual intelectual. ¿Y el otro, el actor ah, eh, eh, que comete el delito? Pudiésemos establecer inclusive esa situación. A lo mejor, ¿cuál es tu participación en el delito? Yo era el autor intelectual o yo era el autor material o yo era cómplice. También eso es muy importante para establecer la responsabilidad. ¿Se entiende? Pero hay que analizar el aspecto individual de cada uno de los intervinientes y la pena va a ser individual. ¿Sale? Muy bien. Mi estimado David Parra, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Este, bueno, respecto a lo que comentaba el compañero Alberto, este, pero bueno, el, lo que dicen ahí es que eh, Israel Vallarta lo vinculan a otros secuestros. Ya no es por el, de que, bueno, el, por el que los detienen, que es el de Florence Cacés. Bueno, todo lo que, lo que hubo, el revuelo que hicieron, sino no porque previamente... Habían hecho, bueno, lo, lo relacionan con otros secuestros por algo de unas pruebas de audio, que la voz es, lo identifican plenamente, ¿no? Supuestamente. Por eso es que, o sea, como mencionaba, a lo mejor Florence Casés con, con Israel Vallarta hizo, digo, lo que dicen ahí, que efectivamente hizo un, un secuestro de las personas de esa, de esa finca donde las tenían, pero a Israel Vallarta, sin Florence Casés, hizo previamente o lo, le, le imputan otros secuestros es, ¿Es correcto sí exactamente, exactamente. Y por eso también hasta este punto hablamos que hay que atender cada causa penal de forma independiente no de forma completamente independiente y no 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 vamos a castigar en conjunto sino al final usted cometió el delito junto con otra persona cada quien va a tener su causa penal entendemos eso muy bien mi estimado alejandro este, bueno, yo tengo entendido que el que el intelectual es el que me, el que le da más años ma, o más condena, y así sucesivamente, así como el que maneja, a lo mejor la condena no es tan alta como el que lo planeó. Ok, es un tema que inclusive vamos a ver un poco más adelante cuando hablamos de la participación del delito. ¿Muy bien? Okay. Muy bien. Ok, compañeros. ¿Quedó claro entonces la culpabilidad personal y, pe y punibilidad independiente? ¿Sí? Muy bien. De la asunción del bien jurídico tutelado, de la protección que protege el Estado. Cuando lleguen ustedes a delitos en particular, van a ver, por ejemplo, delitos contra la vida. A lo mejor aquí analizan ustedes el tema de el homicidio, el tema de el feminicidio, ¿sale? El, el tema de las lesiones que ponen en peligro la vida, el tema de el infanticidio, homicidio en relación de parentesco, el homicidio en riña, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cuando analicen ustedes el tema de el del delitos contra el patrimonio, por ejemplo, analizarán el robo, analizarán el tema referente con abuso de confianza, con administración fraudulenta, con fraude, etcétera, etcétera. Hay bienes jurídicos tutelados y hay que analizarlos en su particularidad. Muy bien. ¿Está claro, compañeros? Ok. Espero que estos principios que platicamos sean de su comprensión y bueno. Ya casi llegando a un punto de cierre, llegamos al con principios de concurso aparente de normas. ¿Qué pasa si tenemos una causa penal y tenemos varias normas que se pueden aplicar a esta causa? ¿Sale? Lo primero es, sobre la norma general, la especial. Es decir, si tenemos en una norma penal delitos electorales. ¿Sale? Pero tenemos una disposición en particular que hace mención a estos delitos electorales, acudimos a las normas especiales. Vamos vamos bien, compañeros? Ok, subsidiariedad. A veces las normas se complementan. Por ejemplo, delitos al medio ambiente. Tenemos la norma penal que nos habla de ciertas infracciones al medio ambiente y a lo mejor acudimos a las leyes ambientales para hablar de algunos temas como recursos maderables. A lo mejor hablamos de especies en peligro de extinción, hablamos de flora, hablamos de fauna, etcétera, etcétera. La norma se complementa. ¿Lo entendemos o no, compañeros? Porque, ¿qué pasaría si yo leo el código penal y me dice, comete el delito de deforestación a, aquella, a aquel sujeto activo que este afecta recursos maderables y que es un recurso maderable se entiende comete el delito contra las especies en peligro de extinción aquella persona que, eh, que, que trafique que prive de la de, que, que, que mate que, que comercie con especies en peligro de extinción y cuáles especies se encuentran en peligro de extinción me entienden o no compañeros ¿Se entienden cómo las normas se complementan? Sí o no. ¿Sí? Subsunción. La aplicación de la norma de conformidad con el bien jurídico tutelado que protege. Y en todo caso, compañeros, aplicamos también el principio que tiene que ver, compañeros, con los derechos humanos. Y acuérdense una cosa, el derecho penal rige un principio que se llama indubio prorreo. Indubio prorreo. ¿Qué significa esto? Si hay dudas, tenemos que aplicarlas en favor de la persona que está sujeta, imputada a un delito. Cuando un fiscal pide una sentencia, en contra de un sujeto activo, tiene que ser más allá de toda duda razonable. Si hay duda, a favor de quién se tiene que aplicar la sentencia, compañeros. ¿De quién? A favor del indiciado. A favor del imputado, del indiciado, a favor El sujeto de, del sujeto activo. ¿Vamos bien o no, compañeros? Ok. Muy bien, bien. Rápidamente llegamos al siguiente punto. Los sujetos que intervienen en la comisión del delito, los sujetos que intervienen en el acto que lesiona el bien jurídico tutelado. El sujeto activo es la persona física que lesiona el bien jurídico tutelado y bueno, en este punto causa una afectación. La norma penal nos dice que tiene que ser persona física. Sin embargo, también vemos que los entes colectivos pueden cometer un delito. ¿Ok? esto de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales que ya contempla, que compañeros, ya contempla delitos que puedan cometer personas morales. Muy bien. Entonces, en el derecho penal el sujeto activo va a recibir distintas denominaciones. En un proceso penal, eh, por ejemplo, en la primera etapa de investigación antes de que se le presente a un juez de control para que se le formule imputación, investigación inicial, al sujeto lo vamos a conocer con el nombre de indiciado. Cuando ya lo presentamos ante un juez de control y ya le formulamos imputación, imputado. ¿Vamos bien, compañeros? A este sujeto activo en etapa intermedia, cuando ya se ha presentado el escrito de acusación, vamos a llamarlo con el nombre de acusado. En etapa de juicio oral, cuando tiene una sentencia condenatoria y esa sentencia condenatoria ha quedado firme, le llamamos sentenciado. Muy bien, compañeros. ¿Está claro sí o no? Sí. Sí, otro, una, una pregunta. ¿El Código Nacional de Procedimientos Penales es el mismo para todos los estados o varía? Un solo código, un solo procedimiento para todo el país. Ah, muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Sujeto pasivo. ¿Quedó claro quién es el activo, compañeros? Ok. Sujeto pasivo. Víctima. U ofendido, titular del interés jurídico, la persona que se ve afectada, la persona individual, la persona colectiva. No son sujetos pasivos, ni los muertos, ni los animales, porque no son titulares de ningún derecho. ¿Está claro, compañeros? La víctima o el ofendido. ¿Comentario sobre activo y pasivo? ¿No? Muy bien. Objeto del delito. Mi estimado Jorge Alberto, te escuchamos, por favor. Una pregunta. ¿El sujeto pasivo puede ser un ente colectivo? Por supuesto. Una persona moral. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Tenemos que Bimbo tiene una empresa. ¿Sale? Y resulta que. Un trabajador comete un delito de robo en contra de Bimbo. Bimbo como persona moral podrá presentar la causa penal correspondiente y entonces la fiscalía integraría una carpeta de investigación en contra de ese trabajador por la afectación al bien jurídico del patrimonio de la empresa, la persona moral llamada bimbo. ¿Me entiende? ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Ahí va. Objeto material. La persona o cosa sobre lo que recae materialmente el resultado del delito. ¿Sale? Por ejemplo, puede ser el sujeto pasivo y también tenemos cosas animadas o inanimadas. ¿Se entiende, compañeros? Ok, sobre lo cual recae resultado. Y tenemos el objeto jurídico, que es el derecho vulnerado, el interés jurídicamente protegido. Vamos a poner un ejemplo. Ayúdeme a determinar el objeto material y también el objeto jurídico. ¿Sale? Ahí va. Sujeto activo ingresa a una casa habitación y en esa casa habitación, Sostrae unas joyas y dinero en efectivo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, la casa es del señor Juan Pérez. Ayúdeme a determinar. ¿Qué sería Juan Pérez en este caso en particular? ¿Qué es? Sujeto pasivo. Sujeto pasivo. Las joyas que sustrajo el sujeto A, ¿qué serían? Objeto. El bien activo. jurídico. No. no, no, no es el bien jurídico. Es objeto, ¿no? Objeto activo. El no. objeto material. El objeto material. Este sujeto, sujeto A, ¿qué sería? Es el, el activo. el objeto pasivo, el ¿no? activo. el objeto activo. Ok, ¿y cuál sería el objeto jurídico? El objeto material. No. No. El robo. ¿Qué? No. El robo. ¿Qué se está protegiendo? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Patrimonio. 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 ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, vámonos a feminicidio. Tenemos a B, que es una mujer que yace sin vida. Fue privada de la vida por A quien era su pareja sentimental, y además, además de privarla de la vida, la violó y la aventó en un lugar público. Ayúdenme. ¿Sale? Y bueno, B la mujer tiene a su mamá C que es la persona afectada en este punto. Díganme ustedes, el objeto material ¿quién sería? La mujer, a la mujer que mataron, ve que ya se sin vida y a lo mejor los instrumentos materiales que pudiesen encontrar en la escena, ¿verdad? Así es. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué qué sería? La mamá es de sujeto B. pasivo. Sujeto pasivo. Pasivo. La persona afectada, la persona <laughs> ofendida por este injusto penal. ¿Vale? ¿Qué sería sí, sí. a Sujeto activo. 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 Muy bien. ¿Y Petro cuál tío. sería el objeto jurídico? La vida. La vida. La vida. La, vida. la vida. En particular, la vida de una mujer. Porque eso protege, ¿qué? El feminicidio. ¿Se entendió o no, compañeros? sale muy bien ok yo sé que vamos este es mucho trabajo pero bueno listo para que entre a las distintas teorías del delito en particular y lleguemos al, con la conclusión de la primera unidad para que tomen un cafecito vamos 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 bien sí muy bien entonces permítame entrar de lleno a las teorías del delito si también me lo permite mi estimada este licenciada este, ¿Vamos bien? Me, me dice usted también, por favor, para no causar tampoco afectación, mi estimada. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Vamos bien? Bueno, vamos sí, a continuar. Sí, ¿Sí? Bien. Bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Seguimos. Atentos con los siguientes puntos que vamos a estudiar, por favor. Ahí va. Muy bien. Ah, bueno, había un problema con la escuela clásica, un problema muy, muy serio. La escuela clásica hablaba de una identidad del delito, pero el delito era un todo, una teoría monogámica del delito. No me interesan las causas, no me, me interesan los motivos, lo que me interesa que cometiste esta infracción y tienes que tener una consecuencia, tienes que tener una pena. ¿Me entiende? Por ejemplo, en esta teoría monogámica ocurría lo siguiente. Sujeto A sin querer privó de la vida B. No me interesa nada más, solamente lo que me interesa que B Yace sin vida, y como el delito es una teoría monogámica, compañeros, A ah, cometió el delito de homicidio. Homicidio. Párenle culposo. de costar. No, no hay nada más. No hay nada más. Es un solo elemento. No hay nada. En la teoría monogámica es lo que hay. La conducta se encuentra en ese supuesto: cometiste homicidio y se acabó. No hay más que decir. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Después, en otras teorías, tenemos, por ejemplo, la teoría bitómica. En esta teoría bitómica, ya hay dos elementos que se relacionan, la conducta y la tipicidad. Escuchen bien, ¿qué es la tipicidad, la adecuación de la conducta al tipo penal? Sujeto A, su conducta que desplegó fue privar de la vida a una mujer por razones de género. Como consecuencia, la conducta del sujeto A encuadra en lo que se establece como el tipo penal de feminicidio. Muy bien, compañeros. ¿Quedó claro? Ok, la tipicidad entonces es eso. La conducta del sujeto activo que encuadra con lo que establece el tipo penal. ¿Comentarios? ¿No? Ok, siguiente. Teoría tritómica. Tres elementos. Conducta tipicidad y el elemento de la antijuridicidad. Complementamos estos tres supuestos, es decir, la conducta del sujeto activo de privar de la vida al pasivo encuadra dentro del tipo penal de homicidio. Y al no existir una causa de justificación, la conducta de ese sujeto activo es antijurídica. ¿Entendemos eso, compañeros? Los tres elementos que se complementan. Teoría tritómica. ¿Listos? teoría tetratómica. Vamos entrando más a la ciencia del derecho penal. Ya estamos en la escuela finalista. ¿Listos? Muy bien. Teoría tetratómica. Ahora entramos a un cuarto elemento, compañeros. Ya hablamos de la conducta. Ya hablamos que se adecúa al tipo penal. Ya hablamos que al no existir una causa de justificación es antijurídica, contraria al orden jurídico. Y agregamos un cuarto, culpabilidad. Aquí me voy también por el finalismo. ¿Por qué? Porque me interesan los propósitos, porque me interesan las razones del activo. Y entonces aquí me voy al tema de la intención o la no intención de lesionar el bien jurídico tutelado. Dolo y culpa. ¿Comentarios, compañeros? ¿Dudas? Aquí, perdón, aquí entraría cuando una persona priva de la libertad a otro en una riña. Es la conducta, la tipicidad y el antirurico porque no es regulado y la culpabilidad vendría siendo cuando le causa la muerte. A ver, ¿usted me está hablando del homicidio en riña? Eh, posiblemente, sí. Bueno, entonces la conducta del sujeto activo es que hay una disputa. ¿El provocador o fue provocador o fue provocado? Fue provocado. Ok, bueno, entonces eso va a reducir un poco, eso va a reducir un poco su responsabilidad. No significa que no responda, pero sí la va a reducir, ¿eh? Hablamos de que la conducta del sujeto activo fue defenderse de una agresión que recibió de otro sujeto, ¿vale? A y B. A se encontraba caminando y B lo empezó a insultar. Y le empezó a decir cosas y entonces A se está defendiendo. ¿Vale? En primer lugar, podríamos hablar que tenemos aquí la conducta del sujeto activo que encuadra con la hipótesis normativa que habla de la privación de la vida, la tipicidad. Y nos encontramos bajo el supuesto del homicidio en riña siendo A el provocado. No existe una causa que justifique porque fue una disputa material entre los dos hay un elemento de antijuridicidad conducta contraria a derecho aquí el punto de culpabilidad podríamos ponerlo hasta cierto punto eh, pues en cierta perspectiva de dolo aunque no tanto porque podríamos hablar aquí que hay tres tipos de dolo dolo directo dolo indirecto y dolo eventual. En el caso del homicidio en riña, encuadra más con dentro del dolo eventual, porque si sí hubo un propósito de provocarle lesiones, pero no de privarlo de la vida. ¿Sale? Pues evidentemente no hay culpa aquí, porque si sí hubo una intención de producirle un daño. ¿Me entiende? ¿Ok? Muy bien. Mi estimado Julio, te escuchamos, por favor. Una duda, profe. Ahí en este, por ejemplo, cuando hablamos de antijuricidad, por ejemplo, que es una, es una justificación que pudiera ser, por ejemplo, la defensa propia. Pues ahí es donde entra este. Ya, la, no, ya, la, no, ya, ya no la puede justificar porque hay una, hay una. Materialmente hay una agresión mutua entre las partes. Pero si fuera una muerte por defensa propia, ahí sí ya la antijuricidad. ¿Y cómo la podría que... demostrar aquí la, la en defensa propia? Ah, bueno, no aquí, sino en otro, en otro caso. O sea, que bueno, hubo... Este, alguien quisiera atentar contra la vida de alguien y este, hubo ah, una, una defensa. Entonces podríamos justificar una... Podríamos acreditar una causa de justificación. Y eso ya sería juridicidad. Este, y podríamos romper este elemento. Romperíamos ah, sí. el elemento de la antijuridicidad. Yo, no. maestro. Sí. En este caso, para demostrarla como lo el compañero Julio, la defensa propia sería... Que B provoca a A, pero a la vez, a la, a, a la que. Aquí, cuando a, el... responde, cuando a responde, que B que le saque algún, algún objeto, ya sea alguna navaja o algún. Que, que tente contra la vida de A, y que A responda, entonces, se sí puede, puede considerar como defensa propia, ¿no? Hay que analizarlo. Me parece que el ejemplo que usted me señala pudiese encuadrar, pero hay ciertos elementos que me permiten señalar que no. Y un poco más adelante hablo de la defensa propia. ¿Vale? Muy bien. Mi estimado David Parra, ¿te escuchamos? Sí, nuevamente, eh, respecto a lo que comentaba el compañero Julio, este, poniendo un, un caso en específico. Normalmente, lo que más sucede, eh, creo que todos pueden decir lo mismo, es este, los problemas de eh, peleas cuando hay incidentes de tránsito. Entonces, si digamos. A se baja, B se baja, pero B trae un bat. Ajá. Entonces, B tira el batazo y lo único que hace A es hacerse para atrás y, digámoslo así, barrer un pie. No le pegó, porque no le pegó, simplemente barrió un pie. Uh -huh. B, cae, este, B, B cae directamente al suelo con la cabeza y ocurre ahí la pérdida de la vida. ¿Cómo encajaría ahí? ¿Fue legítima defensa o sí fue homicidio? Es pregunta. B se, tres, B se resbala y cae y se muere Ajá eh, Creo que aquí Es de que un, un buen abogado penalista Si llevara la causa de A Pudiese argumentar un tema De que si sí hubo una intención De que se provocase la riña A lo mejor podríamos hablar De una Una riña eh, Que de alguna manera Se materializó pero digamos, porque si sí hubo actos materiales tendientes a, a que se provocara esa afectación, pudiésemos entrar inclusive a en un tema de un dolo eventual, hasta aunque no haya habido un golpe, ¿eh? pero si sí hubo una intención de provocarse un daño, el daño eran lesiones, pero el resultado de que se tropezara y cayera y muriera, pues fue algo que no se tenía previsto. Entonces creo que sí pudiésemos encontrar ahí un tema de un dolo eventual. Dolo eventual. Vale. Ok. Un poco más adelante comento qué es el dolo eventual, ¿eh? Gracias. ¿Vale? Muy bien. Vale, y también un buen abogado penalista por la otra parte, creo que también pudiese desvirtuar el tema de, de pudiese señalar un poco un tema de una responsabilidad penal de, de la persona que, repre... bueno, ahí es importante que lleguemos al punto de, de del dolo, verifiquemos cómo se van a dar estos tres supuestos, ¿vale? Ok. ¿Quedó claro entonces estos elementos de la teoría tritómica, compañeros? Se tienen que dar todos, ¿eh? Por ejemplo, el caso que me mencionó Julio, si me logran demostrar ustedes la legítima defensa, destruimos el elemento de la antijuridicidad, ¿eh? Y al destruir este elemento, compañeros, ya no continuamos, ¿eh? Hasta ahí nos quedamos. Ya no hay ninguna causa penal que establecer. Para demostrar el, el delito, compañeros, tenemos que acreditar todos estos supuestos. Todos. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, seguimos. Teoría pentatómica. La teoría pentatómica agrega un quinto elemento, la imputabilidad. Reiteramos, la conducta humana que se materializa. Y se encuadra con lo que establece la hipótesis normativa. Conducta que, al no existir causa de justificación, es contraria a derecho, se determina el juicio de reprochabilidad y verificamos si el sujeto activo actuó con intención o actuó sin intención, pero lesiona el bien jurídico tutelado y la imputabilidad verificamos la capacidad la idoneidad del sujeto activo en razón de su mayoría de edad y en razón de su comprender la causa en su elemento de comprender el elemento cognitivo que lo conllevó a lesionar el bien jurídico tutelado. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Bueno, la teoría exatómica que defiende el maestro Luis Jiménez de Azúa agrega un sexto elemento a toda esta teoría y llegamos al elemento de la punibilidad, que es una de las corrientes más verificadas por el legislador mexicano, ¿eh? Otra vez, reiteramos, tienen que darse todos los elementos, compañeros, todos, ¿eh? La conducta humana que encuadra con la hipótesis de que establece el tipo penal, al no existir causa de justificación, es antijurídica. Verificamos el juicio de reproche y revisamos si el sujeto activo actuó con dolo o actuó con culpa. ¿Sale? El sujeto activo tiene plena capacidad de comprender la naturaleza del acto, es mayor de edad y como consecuencia tenemos la pena, tenemos la sanción, tenemos la consecuencia que establece la norma penal. ¿Vamos bien o no, compañeros? Sí. Muy bien. Seguimos y revisamos la teoría heptatómica. Complementando con un último elemento que sería la condición objetiva de punibilidad. El punto importante de todo esto es que se va a presentar un debido proceso e iniciamos la noticia criminal por una denuncia o por una. Querella. ¿Sale? Iniciando esta investigación, cumplimos con un tema llamado debido proceso al ventilar cada una de las fases que tiene el sistema penal desde la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio, oral. Todo se tiene que ir llevando desde la noticia criminal con la denuncia, con la querella. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Cuando ustedes presenten una causa, si ustedes son fiscales, compañeros, todos estos elementos. Así me los van a construir. Si les falta uno, se acabó. Olvídense. No hay ninguna causa que perseguir. Ustedes me tienen que acreditar todos estos elementos. La conducta tiene que ser una conducta humana. ¿Están de acuerdo, sí o no, compañeros? Por ejemplo, ¿Un caballo puede privar de la vida a un sujeto? Sí, pero la conducta de caballo sería homicidio? No, 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 solamente se reprochan conductas humanas. ¿Sale? Ya, a ver, dos cosas, ¿eh? Cuando analicen la conducta, analicen si fue un hacer, acción, o fue uno un hacer omisión, la enfermera que no da el medicamento a un paciente y, como consecuencia de esto, muere. ¿Sale? Vamos bien. Ok. La tipicidad. La es la relación entre el tipo penal con la conducta cuando encuadran hablamos de la tipicidad ¿sale? Antijuridicidad conducta contraria a derecho conducta que lesiona el bien jurídico tutelado ¿Ok? Si existiera una causa de justificación, como ustedes me dijeron, legítima defensa, y la logran demostrar, ya ni hablemos de lo demás. Hasta aquí se destruye la causa penal. ¿Vamos bien, sí o no? Por no una duda. ¿Sí? Este, en el caso, por ejemplo, de que mencionaba en la parte imputable, mencionaba la minoría de edad o la este, que no está, estuviera bien de de sus facultades mentales eso pudiera entrar como una también como en, en la parte antijurídica o sea de, no. de es una, una justificación sí, no. de que pues, sea menor de edad o de que no no tuviera este pues esa era la, la razón para, para poder este actuar. No, hay un elemento completamente independiente en la cual usted revisa eso, la imputabilidad aquí usted va a verificar esa capacidad o no. sea por ejemplo vamos a poner de un menor de edad Usted analiza estas conductas. Dice, "Ah, la conducta de ese menor encuadra con la hipótesis normativa de robo. Su conducta es contraria a derecho, antijurídica, pero chin es menor de edad. Es inimputable. No va a ser sujeto a un proceso penal ordinario. Habrá un proceso penal de justicia de adolescentes en la cual vamos a verificar los grupos etarios y va a ser sujeto a una medida de seguridad. Ya cambió usted aquí las reglas, ¿me entiende? Ok. En el caso, por ejemplo, de una discapacidad, ¿entraría en una justificación de la antijudicidad o en la... Imputabilidad? No, no, entraría aquí. Hay, hay, que, hay que valorar cada cuestión en el, el elemento que le corresponde. Uh -huh. El elemento negativo de la imputabilidad sería el elemento de la inimputabilidad. Ah, ok. ¿Sale? Ok. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted representa a una persona inimputable? Está llevando una causa penal y la fiscalía presenta una carpeta de investigación en contra de su cliente. Y usted dice, ¿sabe que mi cliente no tiene la capacidad para estar en este proceso? Porque él no tiene el elemento cognitivo. Él se encuentra esquizofrénico. Él tiene una situación mental que no le permite tomar estas decisiones. Por lo tanto, es una persona inimputable. Si usted lo demuestra. Entonces hay un proceso penal para inimputables y están sujetas a medidas de seguridad y a medidas curativas principalmente. No. ¿Sale? Claro no. ¿Vamos bien? Sí, muchas gracias. ¿Sale? Ok, en ese orden. Después vamos a verificar el juicio de reproche, el elemento de la culpabilidad. Y aquí vamos a analizar el tema del dolo, el tema de la culpa. Después llegamos al tema del castigo, al tema de la sanción, al tema de la consecuencia, y todo nació por la noticia criminal. La noticia criminal y el Estado conoció de la presente causa por querella o por denuncia. Muy bien, compañeros. Y todo esto inicia la investigación que realiza la Fiscalía. Vamos, ¿bien? ¿Sí o no, compañeros? Ok.